Nos encontramos ahora en el paradero de Casagrande, donde, como hemos visto en muchas oportunidades, los mismos mototaxistas son los que realizan el tránsito de las personas hasta sus viviendas. Y vamos a ver. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Trabajando el día de hoy? ¿Les han dado la autorización respectiva? No, pero tenemos que ganarse pan de cada día. Claro. Amigo, ahora, ¿se conocen ciertos protocolos de salubridad? ¿Ustedes están llevando algún protocolo? Estamos desinfectando a los pasajeros, echando alcoholcito. Le estamos diciendo que se suban su mascarilla, de que no tosan dentro del lugar. Todo estamos diciéndole. ¿Están llevando uno, dos pasajeros, tres pasajeros? No, uno, dos, no llevamos tres. De uno a dos más y separado. Muy bien, gracias. Vamos por aquí a conocer entonces más, por ejemplo, vemos aquí a una persona que va a ocupar obviamente el vehículo y bueno, el chofer estamos viendo, no hay un protocolo de salubridad. Señor, ¿tiene algún protocolo de salubridad con los pasajeros? No. ¿No? ¿Tiene miedo de infectarse de repente de COVID-19? No sé, manito. No hay un protocolo, vemos acá un vehículo entonces que no tiene protocolo respectivo. Vamos a ver aquí. ¿Qué tal, caballero? Buenas tardes. ¿Tienen algún protocolo ustedes de salubridad para llevar a los pasajeros? Bueno, nosotros independientemente de cada uno desinfectamos nuestro moto diario, pues no lo lavamos, como puede ver, está lavada. Todos los días yo lo lavo, en las tardes ya, a la hora que dejo de taxiar, lo desinfecto con cloro, incluso con alcohol después. ¿Y ahorita tienen alcohol ahora? Sí, alcohol. ¿Tienen su alcohol? ¿Y guantes? No, guantes no, porque yo también me desinfecto con el alcohol. Sí, porque es un poco incómodo manejar con guantes. ¿Y para la unidad sí le echan cloro? Sí. Muy bien, gracias. Bueno, ellos son los vehículos mototaxis que, bueno, están tomando sus acciones. Entonces, caballero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tiene algún protocolo de salubridad para con los pasajeros? Sí, un alcohol. ¿Alcohol? ¿Qué más? ¿Qué otro protocolo haces? ¿Guantes utilizas? No. ¿Al pasajero cómo lo atiendes? ¿Qué es lo que le indicas? Sí, a la hora que sube le echo alcohol y a la hora que baja también le echo alcohol. Muy bien, gracias. Bueno, por aquí vamos a ver otro. Caballero, ¿qué tal? ¿Cuál es el protocolo de salubridad que usted está utilizando para los pasajeros? Alcohol. ¿Qué más? ¿Qué indicaciones le da? Alcohol y mascarilla. ¿Y usted los guantes no utiliza? Sí, se va. Me olvidaba. Se olvidaba ahora. Muy bien, gracias. Bueno, ese es en el tema de mototaxis. Vamos ahora a los vehículos que están haciendo tránsito hacia otras localidades, y vamos a ver por aquí. Caballero, buenas tardes, usted es el chofer del vehículo. ¿Cuál es el protocolo de salubridad ante los pasajeros para poder viajar? Bueno, primeramente nosotros tenemos un permiso para poder movilizar a los pasajeros de Casagrande a Roma. Uh-huh. Eso es lo que nosotros tenemos, y tener nuestro alcohol para desinfectar las manos. ¿No cree usted que es conveniente usar los guantes? Bueno, sí, pero más que todo es el alcohol, es mejor que los guantes, porque los guantes que vienen ahora son malos, y tengo un par de guantes que están malos. Prefiero el alcohol es más desinfectante. ¿Te parece así? Correcto. La mascarilla, más arriba, la mascarilla más arriba. Claro. Ahí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo que se puede apreciar que lo que estamos viendo también las personas que están ahí. A ver, vamos a conversar. Maestro, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Le han echado algún alcohol desinfectante antes de subir al vehículo? ¿Sí le han echado? No, no le han echado. No. Ahora no. Muy bien, están las recomendaciones entonces de la población, y lo que estamos viendo también acá, que es otros. Miren, aquí por ejemplo faltaría un pasajero. Esta es otra medida que se podría tomar, porque están dividiendo los asientos. ¿Qué tal, caballero? ¿Qué opinión merece de que hayan hecho esta división? Era bueno por la seguridad. ¿Ya les han desinfectado ustedes? Sí, ya hemos dividido ya. Ay, maestro, nos desinfecta. Alcohol. Señora, ¿le han echado también alcohol a usted aquí en las manos? Sí. Aquí se puede visualizar entonces que hay un asiento que no está permitido para poder ocuparla, para que pueda haber el distanciamiento respectivo. El alcohol, manifiestan que se les ha rociado. Vamos a conversar con el chofer para hablar con respecto a caballero. Buenas tardes. Caballero, ¿el protocolo de salubridad para con sus pasajeros cuáles son? Sale alcohol. Y que estén separados de la estancia limitada. ¿El tema del vehículo lo desinfectan? También. ¿Usted dónde transita? A Roma. ¿Tiene un kit aquí a la mano? ¿Tiene el kit a la mano de desinfección? Yo acá como recién estoy llegando. Alcohol. Muy bien. El alcohol en la mano. Muy bien. Ahí estamos viendo entonces cómo es que los pasajeros. Y vamos a ver entonces si es que también le echan el alcohol en las manos de los mismos pasajeros, que es lo más interesante, y le están echando
alcohol en las manos para la desinfección respectiva, y eso es lo que se busca. Hasta miren, las mismas personas también se echan su mismo alcohol para poder, obviamente, ellos mismos personalmente hacer. Señora, ¿usted mismo trae su alcohol para desinfectar? Sí. Todos estamos expuestos, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Entonces, que esa es una parte. Ahora vamos al carro de escope. En el carro de escope también tendría que seguir el mismo protocolo, así como el que va hacia Roma. Vamos a ver si es que este tiene. ¿Qué tal, caballero? Usted es el chofer de esta unidad. ¿Cuál es el protocolo de salubridad que están siguiendo? 4 pasajeros y atrás forrar el plástico. El forrar el plástico. Y con alcohol. Alcohol. Cada pasajero que viene desinfecta las manos. Sí, está con el alcoholcito. Pues. Ahora, solamente se utilizan los 4 pasajeros. No hay ninguna indicación. De repente, por el apuro, algún pasajero le dice, no, llévame rápido. No, no. 4 nomás estamos. ¿A 3 soles el pasaje? A 3 soles el pasaje. Una vez que pase todo esto, se va a normalizar. Me imagino que sí. Muy bien. ¿Cuántas unidades tiene su flota, su empresa? Este tiene, creo, algo de 16. 16. Salimos un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, ahí está entonces el vehículo. Otro que se les ha exigido es el plástico. Colocar el plástico para que no tenga el contacto tanto el chofer con los pasajeros en la zona. Hay que mencionar también algo muy importante, que sería interesante que los vehículos estén ampliamente ventilados. Aquí también vemos que también han colocado el plástico para que obviamente no tenga un contacto directo. Y justamente han puesto ahí un letrero, algo que también se puede apreciar, que se dan las indicaciones respectivas sobre el costo del tarifario. Y bueno, también hace que es el uso de obligatorio de mascarillas, ¿no? Ahí está. Entonces, esa es la importante de todo este lugar. Bueno, estamos viendo que los vehículos están tomando algunos protocolos de salubridad. Es muy interesante y obviamente se recomienda ahora a los pobladores tomar las medidas respectivas para poder evitar el contagio de COVID-19.